presentamos Gran Cura para Pequeño Mal. Aquí es donde los instrumentos captaron latidos, doctor Hunter. Bien, si algún meñique llega a acercarse aquí, quedará inutilizado temporalmente. En cuanto respire el gas tóxico, entonces cuando regresemos y les administre el antídoto, tendremos especímenes sanos y vivientes para mostrarlos al mundo. Informaré de esto a los cuarteles de la Defensa Civil. Habla Popkins desde la base 4. Hunter acaba de rociar un gas tóxico en la tarjeta del campo de fútbol. ¡Emergencia, emergencia! Contaminación química en el sector 4. ¡Alerta a todos los meñique! ¡Aseguren los caminos! Listo, muchachos. Este lugar ya estará seguro. Vámonos. Rayos, ahora no podremos ir al campo de fútbol. ¿Y todo porque ese malvado Hunter lució un gas tóxico ahí? Espera un minuto, quizás sí podamos jugar. Pero el lugar está envenenado. No te aflijas, Lucy, tu hermano mayor tiene todo bajo control. Son las bicicletas de mis hijos. ¿Ah? ¡Oh, no! Están jugando en la zona peligrosa. ¡Tom! ¡Lucy! ¡Se están exponiendo al gas tóxico! No puedo moverme. No hables, Helen. La ambulancia ya está aquí para llevarte a la clínica. Bueno, ¿y cómo está el doctor Motley? Su pulso es imperceptible. Está muy débil. ¿Y se va a poner bien? Es difícil decirlo. Depende de que obtengamos el antídoto a tiempo. Tan solo dígame dónde está, Doc. Yo volaré hasta allá en mi avión y regresaré en el acto. Ojalá fuera así de fácil, pero desconozco el antídoto. Nuestra clínica no hace análisis de estos gases venenosos. ¿Y a dónde podemos llevarla? El único lugar donde tienen el equipo adecuado para hacer esto está arriba de nuestras cabezas. ¿La clínica de los grandes? Temo que sí. Pero no podemos llevarla ahí, está prohibido. ¡Ni lo limpie, señora Evans! ¡Está muy feo! Henry, si no le hubiera prometido a tus padres que te iba a cuidar, sería capaz. Sí, ¿están ahí? ¿Qué sucede? Es nuestra culpa, Henry. ¿Culpa de qué? Mamá está enferma por nuestra causa. Si no hubiéramos estado jugando donde no debíamos, ella no habría respirado ese veneno. Pensaremos en algo para ayudar a mamá. Dice, doctor, que no hay nada que podamos hacer. Cielos, imagino lo mal que deben sentirse. Ojalá estuviera enferma en lugar de ella. Eso también nos haría sentir mal, Henry. ¿Por qué te quedas?
Espérenme un segundo, creo que eso sí podría ayudarnos. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así? No comprendes, Lucy. Si Henry fingiera tener los síntomas de mamá, podría ir a la clínica y darle el antídoto. ¡Esa es una gran idea! ¡No se preocupen, yo me encargaré de todo! Creo que estoy envenenado. Había un gas venenoso donde estaba jugando. Descuida, pronto llegará. Funcionará, sé que funcionará. El doctor estará aquí en un momento. Todo va perfecto. Estará aquí en cualquier momento. Te dije que lo lograría. Servirá que el doctor te revise, Henry. Necesitamos comunicarnos contigo en caso de que cambien los síntomas. Pero ¿cómo podría hablarle sin que el doctor se dé cuenta? Eso es lo que necesitamos. Dame ese tubo, Henry. ¿Quieres, abuelo? Funcionará como teléfono. Así mandaremos mensajes de Mofli a Henry. ¿Pero cómo voy a hablar por ese tubo sin que lo tenga cuenta? Uno de nosotros tendrá que esconderse debajo de tu almohada y decirte los mensajes. Yo lo haré. Es lo menos que puedo hacer. Ese sí es un acto heroico, Tom. Yo me hubiera ofrecido, pero tengo que quedarme aquí. ¿Eh? ¿Ayudar al doctor? Gente a comunicación, el tubo está muy corto. ¿Qué hacemos? Cosa que podemos hacer. Ya sé, olvidémoslo todo. Muy bien. Tú irás allá afuera y serás lazo de comunicación entre el extremo del tubo y nosotros. Ay. Espera, déjame entrar. Soy muy joven aún para que me pisen. Escóndete, es la doctora. Tú debes ser Henry Grande. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre contigo, Henry? No, olvidemos decirle a Henry los síntomas de mamá. Dile que sus músculos están endureciendo y que le cuesta mucho trabajo respirar. ¿Ah, sí? Cielos, pero si se veía perfecto hace un momento. ¡Ah, qué bobo eres! Son los síntomas de Helen. Ah, sí, se lo diré de inmediato. Bien, Henry, ¿cómo te sientes? Dile a Henry que tiene los músculos hinchados y que necesita ejercicio. ¡No, no! Dile que no están hinchados y tiene mal aliento. Es decir, ya lo tengo. No se mueve y respira con dificultad. Muchas gracias, Dinky. Casi no puedes moverte y no puedes respirar bien. Oh, casi no puedo respirar y me cuesta trabajo moverme. Ahora, Día. Abuelo, Henry dijo... Espera, no lo dijo en ese tono. ¡Cállate, bobo! No sé exactamente lo que te pasa, Henry, pero para mí estás en perfecto estado. Pero eso no puede ser. Inhalé un gas venenoso. Estoy muy mal. Muy bien, Henry. Con una prueba de sangre sabremos si inhalaste un gas venenoso o cuál es. ¿Prueba de sangre? ¿Prueba de sangre? ¡Prueba de sangre! Eso, la mandaré a analizar y regresaré en un momento. Si me necesitas, tan solo oprime el botón. Se llevó mi sangre. No pude evitarlo. Se dará cuenta de que Henry está fingiendo. Nuestro plan fracasó. No, Lucy. Trabaja mejor de lo que pensamos. Enfermera, traiga una jeringa. Vamos a extraerle sangre a la señora. No importa.
entiendo. ¿Cómo sabrá el doctor lo que tiene mamá en la sangre si analizará la de Henry? Fácil. Todo lo que haremos es mezclar esta con la de Henry y analizarán la de tu mamá al mismo tiempo. Rápido, vayan al laboratorio. Viertan todo esto en el tubo de Henry. Detén esto. No soporto ver sangre, Dinky. Descuida, abuelo Meñique. A mí no me impresiona ver la sangre para nada. ¡Oye, Dinky! ¡Dinky! Sí, no me afecta lo más mínimo. Levántate, Drácula. Tenemos trabajo que hacer. No, abuelo, es nuestro deber. Tienes razón, abuelo. Es nuestra culpa. Tom, Lucy. Sí, mamá. Quédense aquí. La doctora Lamont quiere que analicen esto de inmediato. Tenemos que sacar ese sujeto del laboratorio para que podamos trabajar. Sí, ¿cómo hacerlo, Jinkin? Vamos. ¿Todo listo, abuelo Meñique? Mentira. Sígueme, Jinkin. Ahora sube y vierte esto en la sangre de Henry. ¡Qué fácil! ¿Qué estás haciendo, Jinkin? Quiero ver a través del microscopio. ¡Cielo, sí que agrandan las cosas! ¡Y tú sí que me molesta! ¡Hazlo! Allá voy, allá voy. ¡Aquí está! ¡Henry Grande! ¡Ay! ¡Me atoré! No hay tiempo para jugar a los pilotos espaciales, cabeza hueca. ¡Quítate eso! Abuelo, me dijiste que no jugara con eso. Después te daré tu merecido, Dinky. Ahora vámonos. Allá voy, allá voy. ¡Rápido, Dinky! ¡Mi pie se atoró! Viene directo hacia acá, Jinky. ¡No puedo soltar mi pie! ¿Sí? Todo listo, muchachos. Hicimos la misión sin contradicción. Hice un verso. Misión sin contradicción. Hicimos la misión sin contradicción y luego encontramos... Si no te callas de inmediato, voy a hacer tu boca de pato. Tengo mucho frío. Cálmese ya, señora. Hacemos todo lo posible. Estamos apelados por lo que hicimos. Haremos lo posible por salvarte. Te pondrás bien, mamá. Tienes que mejorar. Doctor Montley... Dígame, ¿se salvará? Se está debilitando. Espero que los doctores encuentren el antídoto. Ahí viene la doctora. Tenemos que volver a nuestros puestos. Henry, tengo el resultado de tu prueba. Hay una pequeña cantidad de veneno en tu sangre. Desafortunadamente, no soy experta en este tipo de venenos. Sin embargo, conozco a alguien que sí, ya lo hemos mandado llamar. ¿Escucharon eso? Encontrarán el antídoto y mamá se curará. Eso espero, Lucy. Eso espero. No te olvides que tienes frío, Henry. Oh, tengo tanto frío. Ten, esto te hará sentir mejor. ¿Una pastilla?
¿Quién está en la puerta? ¿En la puerta? Yo no veo a nadie. Ah, sí, debe ser producto de mi imaginación. Es mi enfermedad. Trata de relajarte, Henry. Volveré tan pronto como llegue el otro doctor. ¡Dámela! ¡Es para la señora Meñique! Ve por agua, Lucy, para que se tome la pastilla. Veamos. Helen pesa 50 gramos y Henry como 40 kilos. 1000 gramos por cada kilo hacen 40.000 gramos divididos entre dos es igual a... Esta es la porción. Está en el cuarto de exámenes. Henry, el especialista está aquí. Él sabrá cuál es el antídoto. Yo sé que sabrá. Quiero presentarte al doctor Hunter. ¡Oh, no! Henry Grande, no nos hemos visto antes. ¿Dónde estabas cuando inhalaste este gas venenoso, En la escuela, cerca del campo de fútbol. En la escuela, cerca del campo de fútbol. Veo por tus pruebas de sangre que hay menos de un décimo de miligramo de veneno en tu sangre. Sí, yo les dije que inhalé ese gas venenoso. Me siento mal. Un décimo de miligramo de ese veneno no es posible que te haya afectado. Pero me siento mal. Doctor Hunter, ¿cuál será el antídoto? Sí, bueno, tendré que hacerle algunas pruebas primero. Peterson. Diga, doctor Hunter. Tráeme el equipo, por favor. Doctora Lamont, acuda al cuarto 107. Tendrá que disculparme, doctor Hunter. Pero, doctora... Bien, Henry Grande, volvemos a vernos. Quizá no recuerdes cuando fui a buscar a tu cuarto unos ratones, o esa vez en el pozo de excavaciones. Me siento mal. Te diré una cosa. Estás fingiendo. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No hay suficiente veneno en tu sangre como para dañarte. Pero más que suficiente para paralizar a alguien que mida 8 centímetros. ¡Dará con nosotros! Tommy y Dinky tienen que regresar antes de que Hunter los descubra. Dime, ¿dónde escondes a tu pequeño amigo enfermo? Necesito el antídoto. Estoy muy mal. ¿Estás seguro de que no necesitas un poco de antídoto? Henry, distráelo mientras me deslizo por el tubo. ¡Oh, mi garganta! ¡Quiero un poco de agua! ¿Qué hace esto aquí? No lo sé. Doctor Hunter, el aparato captaba latidos afuera. No importa, revisa este cuarto. Tenemos que irnos de aquí antes de que Hunter nos encuentre. Temo que tienes razón, ya no podemos obtener el antídoto. Oiga, ¿no me dará mi antídoto? Descuida, hay más que suficiente si de veras lo necesitas. ¿Escucharon eso? Él tiene el antídoto. Sí, pero es demasiado peligroso salir por él ahora. En ese caso, yo iré. Yo también. Nosotros causamos el problema, así que debemos arreglarlo. Un momento, este trabajo es muy delicado para ustedes. ¿Necesita a alguien con más experiencia y astucia? Así no llegarás a ningún lado, abuelo. ¿Quién está hablando de ti? Yo soy el que iré y tú vendrás conmigo. Eso no. No volveré allá afuera otra vez. Es muy peligroso. Dinky. Pero también es muy peligroso aquí adentro. Ahora la señal viene de este lavabo. ¡Sube! Este no es el momento para jugar en Santa Claus. ¡Ay, no! ¡Se está acercando! El abuelo y Dinky serán descubiertos.
Hay algo detrás de estas medicinas. ¿Me llamaste, Gen? ¿Qué está haciendo, doctor Hunter? Disculpe, doctora. Tan solo estaba buscando mi frasco que contiene el antídoto. ¿Dónde está? No lo sé, doctor. Muchas gracias, Henry. Mamá se pondrá bien. Henry, ¿a dónde vas? Gracias, creo que el doctor tenía razón. Ese gas no me dañó, sino que me excedí con la pizza y la limonada en el almuerzo. Gracias, doctor Motley. Ya me siento mucho mejor. ¡Qué gusto me da que vayas a sanar! Y a mí, prometemos no volver a hacer nada sin pensar en el daño que podemos causar. Sé que lo harán, Tom. Gracias. ¡Cielos! ¡Me encantan los finales felices! Que sea a lo que te refieres, solo hay una cosa que puede hacerme feliz. ¿Sí? ¿Qué cosa es, abuelo Meñique? ¡Que quites tu pie de mi dedo, cabeza de chorrito! ¡Me aplastaste un callo! ¡Ay! ¡Ay, espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Pronto, llamen un médico! Pequeñas ideas para gente grande. ¡Pinky! ¡Te he buscado por todas partes! Ahora estoy creando el hilófono, abuelo. ¿El hilófono? Un teléfono. Solo insertamos cada extremo del hilo de estos vasos de papel. Lo jalamos tenso. Quédate ahí, abuelo Meñique. Te vas a sorprender. ¿Me escuchas? ¡Ay, sí sirve! Por supuesto que sirve. Te lo dije, abuelo. Soy un genio. Hoy presentamos... Ahí vienen las ratas. Y mientras todos los piñiques de la aldea dormían, las luces permanecían encendidas en el misterioso castillo. Dentro, el doctor Frankenmeñique estaba listo para su experimento final. En eso cayó un rayo. Y el monstruo del doctor Frankenmeñique se levantó lentamente en la mesa del laboratorio. El fuego se está extinguiendo. Iré a traer más leña. No sigas con la historia hasta que regrese. No tengas miedo, Lucy. El monstruo de Frankenmeñique es solo un cuento de niños. ¿Mm? ¡Es el monstruo de Frankenmeñique! ¡No! ¡Es Dink, el monstruo de Malvavisco! Está tocando Tom. ¡Yo abriré! ¡Allá voy, Tom! No es fácil tocar con las manos ocupadas, ¿verdad? ¡Soy un trozo de queso! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Oh! Ya traje mucha leña. ¡Auxilio! ¡Lucy, allá voy! Lo siento, préstame tu piscina, Slick.
¡Lucy! ¡Aquí dentro! ¡Rápido, todos prendan un fósforo! Nunca pensé que lo lograrían. Me alegro que se hayan ido. ¿No falta nadie? ¿Dónde está Dinky? Apuesto que donde esté tibio y cómodo. Ya pueden salir. Estoy seguro de que no hay ratas en el sillón. Sí, señor. No, pero hay bastantes hoyos en tu cabeza, sesos de gruyere. Esas ratas deben estar aquí por causa de la tormenta. ¿Y si la lluvia continúa, van a seguir viniendo? Tiene razón. Tenemos que llamar a una reunión de emergencia del consejo. Continuarán las tormentas eléctricas durante toda la noche. Noticia de última hora. Una oleada de ratas ha sido descubierta en las afueras de Valle Grande. Las arrastró la inundación. ¡Ah, qué horrible! Suplicamos a todos los habitantes que permanezcan en sus casas hasta que pase el peligro. No me gusta emplear ratoneras, pero con lo que acaban de decir, será mejor que ponga algunas por si acaso. Pero papá, ¿por qué entrarían esas ratas a nuestra casa? Más vale asegurarse, Henry. Uno nunca sabe lo que puede haber detrás de las paredes. ¡Silencio todos! Abuelo Meñique, nos llamaste para una junta. ¿Cuál es la emergencia? ¡Ratas! ¿Ratas? ¿A qué se refiere? ¿Ratas? ¡Ah, sí! ¡Ratas! ¡Ratas muy grandes! Debían haberlas visto. Tuve que emplear toda mi experiencia en karate para alejarlas de aquí. ¡Ya! Varias ratas invadieron nuestra casa. Si continúan estas lluvias, vendrán más ratas a las casas de todos buscando refugio y comida. ¿Ratas? ¡Ja! Un pequeño incidente no hace una emergencia. No escuchen a Milo. Si no hacemos algo pronto para detenerlas, quizá tengamos que abandonar nuestros hogares. Va, es una pérdida de tiempo prepararnos para una emergencia que quizá nunca ocurra. Nuestras casas son seguras. No hay razón para que nos preocupemos solo porque la casa del señor Meñique no lo es. Se necesita el voto unánime del consejo para declarar emergencia. Y yo solo estoy absolutamente seguro de que mi casa es a prueba de esas ratas. Así que, ¡voto en contra! Y galletas te harán mucho bien, Henry. ¡Oh, mamá! ¡Váyase! Si no se declara una emergencia, tomaremos precauciones. Exacto, aseguraré todas las ventanillas. Y nosotros nos aseguraremos de atacar las puertas. Y yo me aseguraré de que no haya ratas debajo de mi cama. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Tú vendrás conmigo! Comienza por cubrir esa grieta. Eso será fácil para un experto en martillo como yo. Mi experto cabeza de martillo dirás. ¡Dame eso! ¡Sujeta firme la tela! ¿Sí? Hay una gotera en el techo. Ahora no me mojas. ¡Deja de jugar y ponte a trabajar! ¡Sí, abuelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tonto inútil! ¡Trae otra antorcha! ¡En el acto! ¿Aquí tienes, abuelo Meñique? ¡Abuelo Meñique! ¡Ay! ¡Ay, tú no eres el abuelo Meñique! ¡Ay, son las ratas! ¡Ay!
¡Ay! ¡Tiene la rata, abuelo! ¿Por qué gritas tanto? Aquí está la respuesta. ¡Soy la rata! ¡Helen, cuidado! Busca nuestra comida. ¡Rápido, Tom! ¡Cierra la puerta! Con esto no entrarán más. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! Tenemos que hacer algo antes de que nos dejen sin comida ni casa. Esperen, Henry puede ayudarnos. ¡No está en su cuarto! ¡Tendremos que ir a buscarlo! ¡No, niños! ¡Es muy peligroso! No te preocupes, estamos bien protegidos. Un pequeño incidente no hace una emergencia. Espero que sepas lo que haces. Descuida, abuelo Meñique. Mi super tanque antirratas nos protegerá de esos malditos roedores. Rápido, abuelo, antes de que se termine nuestra comida. ¿Por qué te detienes? Es falta de educación interrumpir a alguien mientras come. ¡No, y a un lado! ¡Cuidado! Toma esto, Dinky. Y esto, y esto, y esto también. Creo que escucho unas voces venir de la cocina, Lucy. ¡Lucy, corre! ¡No! ¡Nos tienen rodeado! ¡Lucy! ¡No te muevas! ¡Yo no! ¡Pero es así! Deben tener miedo a la trampa. Creo que ya no tienen tanto miedo. Debe haber alguna salida, Lucy. Pronto, salta esa barra. ¿Estás bromeando? ¡Lucy, me resbalo! Quítate, animal. Tan pronto como acabe esta tormenta, compraré un gato. Con eso se acabarán las ratas. Pero soy alérgico a los gatos. ¿Recuerdas, mamá? Tendré que llamar al exterminador. Si no conseguimos comida, moriremos de hambre. Es el último mendrugo. El abuelo tenía razón. Nada como un buen bocadillo antes de ir a la cama. ¡Eso es! Con eso no molestarán algún tiempo. Desafortunadamente tendremos que quedarnos aquí encerrados. Espero que Lucy y Tom estén bien. ¡Mira! ¡El ex se quedó con tus armas! ¡Pronto! ¡Ahí vienen! Es inútil, Lucy. Nunca llegaremos hasta Henry con todas estas ratas sueltas. Pero debe haber algún modo de enviarle un mensaje. ¿Eh? ¡Eres nuestra esperanza, Slick!
Lleve este mensaje a Henry y no tardes, por favor. Vamos, Lucy, regresemos a casa. ¿Qué fue eso? Ese es Lick. Hay una nota en su espalda. ¡Espera! Dice que necesita comida. ¿Qué es eso, Henry? Es un recordatorio para alimentarla. Y será mejor hacerlo ahora mismo. Nunca pensé que Slick comiera tanto. Tom, Lucy, ya tengo la comida. ¡Henry, te encuentras bien! Eso creo. ¿Y cómo están ustedes? ¡En aprietos! Hay ratas por todas partes. Y tienen hambre también. Pero no tanta como yo. ¿Dónde te enseñaron tan malos modales, Dinky? En casa. Control de plagas. Pase, por favor. Henry, ha llegado el exterminador. ¿Escucharon eso? Tendrán que salir de la casa. Pero no podemos, hay ratas por todos lados. Entonces yo mismo los sacaré. Henry, ¿qué estás haciendo? Solo veía si había ratas, papá. No hay ninguna ahí. ¡Alto! ¿Qué está haciendo? Las ratas se irán con solo poner una bomba de gas lacrimógeno en cada rincón de la casa. Ahora les aconsejo que permanezcan fuera por una media hora. Los grandes están echando humo a las ratas. Y también a nosotros. Tenemos... ¡Tengo que salir de aquí! ¿Pero qué hacemos con las ratas? ¡Tenemos que arriesgarnos! Estaremos a salvo ahí. ¡Milo! ¡Abuelo Meñique! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Ayudarte? ¿Y por qué? Si tú no nos quisiste ayudar antes. Solo porque él fue egoísta no significa que nosotros lo seremos. ¡Ey, tú! ¡Tu mamá come queso enlamado! Ay, ¿ah? Yo no dije nada, señor rata. Fue él. ¡Aja, rata! ¡Aja, aja! ¡Viene, viene, viene! ¡Aja! ¡Ole! Y como dice el dicho, juntos pero no revueltos. Ahora. ¡Aja, ratita! ¡Aja! ¡Aja, aja! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay! 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 ¡Vuelta al ruedo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Buen tiro! ¡Bien! ¿Y ahora te das cuenta, Milo, de que es una emergencia? ¿Una emergencia para todos nosotros? Bueno, tal vez. ¿Pero qué haremos? Yo no sé ustedes, pero yo me voy a bañar. ¡Eso es! ¿Vamos a bañar a la rata? ¡No! Llamaremos a otra reunión del consejo. Ahí les diré mis planes. Tendremos que evacuar el pueblo. ¡Orden! ¡Orden!
Hay una manera de detenerlas, pero tenemos que trabajar juntos. Usando cada trozo de lo que queda de comida, llevaremos afuera a las ratas. Pero si falla tu plan, moriremos de hambre. No fallaremos si todos cooperan. Hay que ser solidarios. Los meñiques de Valle Grande deben hacer un camino de migajas hasta el kiosco del centro del pueblo. Yo me encargo del resto. Te apoyamos, abuelo. Está bien, la trampa está llena. ¡Ahora, todos al pasto! No sucede nada, no lo entiendo. Pues yo sí. Tu plan ha fallado, abuelo meñique. ¡Claro que no! ¡Miren! No veo ningún incendio. ¡Dios mío! ¡Son ratas! ¡Miles de ellas! ¡Pronto! ¡Traigan las redes! ¡Sí! ¡Se acabaron! No fue nada. Tan solo fue un día de trabajo normal para un héroe como yo. Tenía razón, abuelo meñique. Siento haber actuado tan egoístamente. No olvida eso, Milo. Al final ayudaste, y eso es lo que cuenta. ¡Lo logramos! Creo que sí, como equipo nosotros los meñiques somos muy grandes. Pequeñas ideas para gente grande. ¿Qué estás haciendo con eso? ¡Ya no hay ratas! Por eso estoy transformando esta tapa de botella en un emblema para Henry. Es una hermosa idea, Tom, pero ¿cómo lo sujetará Henry a su ropa? Muy fácil. Cortas un pedazo de cartón de huevo en un círculo del tamaño del interior del tapón y ¡mira! ¡Qué fácil! ¿No? ¡Pronto! ¡Vamos a llevársela a Henry! Thank you.
Y recuerda lo que te dije esta mañana, Marie. Más vale que traigas puros 10 en la boleta de calificaciones. O de lo contrario, te mandaré a una escuela privada de niñas donde tus amigos ya no puedan quitarte el tiempo. Sí, papá. No soporto el día de entrega de calificaciones. Siempre acabo masticándome la cola. ¿Qué voy a hacer, gente? Si no obtengo puros 10, mi papá me enviará a una escuela privada y no voy a ver a mis amigos. ¿Marie? ¿Sí? ¿No quieres ver tus calificaciones? No, señor. Bueno, no tienes de qué preocuparte. Eres una de mis mejores alumnas. ¿Cómo te fue? Henry, saqué un 9 y un 8. ¿Qué voy a hacer? No quiero ir a una escuela privada, si no... ¿Henry? ¿Lucy Meñique? ¿Qué tienes, Lucy? ¿Tom Meñique? ¡Hey, María, adivina qué! ¿Morí? No está mal, ¿eh? Lucy, mira esto. ¿Lucy? Ir a casa, no con estas calificaciones. ¡Oh, no! ¡Apresúrate con ese papel tapiz, Dinky! ¡Ya casi lo tengo! Enseguida te sacaré, abuelito. Ah, vaya, te ves muy bien de piloto. ¡Cállate y sácame de aquí! ¿Dinky? ¿Qué? Puede que seas pequeño, pero cuando se trata de ser torpe, eres el más grande del mundo. Abuelito, Dinky, ¿alguno de ustedes ha visto a Lucy? Yo no. ¿Pasa algo malo? No estoy seguro. Después que le dieron su boleta de calificaciones en la escuela, de pronto desapareció. Ah, parece que tocan la puerta de Henry. ¿Quién es Henry? Son los padres de Marie. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Marie no regresó a casa después de la escuela. La buscamos por todas partes. Como tú eres amigo de Marie, Henry, pensamos que tal vez sabrías dónde está. Cielos, no la he visto desde que salimos de la escuela. Estaba muy angustiada porque obtuvo un 8 o algo así. Si no obtengo unos 10, mi padre me enviará a una escuela privada y no volveré a ver a mis amigos. Yo tenía razón, George. María ha huido. Será mejor que avisemos a la policía. ¡Oh, no! Seguramente Lucy obtuvo malas notas y huyó, igual que Marie. No, dejó esto en su escritorio. Vaya, se obtuvo pésimas notas. 1 bajo 0. Con estas calificaciones se va a congelar. Las estás viendo al revés, cerebro de mosca. Tiene muchos 10. Conozco a mi hermana y debe estar ayudando a la amiga de Henry. Encuentren a Marie y encontrarán a Lucy. Iré a esa estúpida escuela de niñas. Tomaré el tren y desapareceré para siempre en la gran ciudad. O mejor aún, tomaré un barco a China. ¿China? ¡Oh, no! Tengo que encontrar la forma de detenerla antes de que haga una locura.
Pero primero tengo que calmar a mi pobre estómago. Qué bueno que traje algo de comer. Me muero de hambre. ¡Ay! ¿Cómo pude ser tan torpe? No debo tirar basura. ¡Chispa! ¡Qué bueno que no soy tan frágil como esas frituras! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Tras él! ¡Alcánzalo! ¡Oh, me parece que hay problemas! Henry, necesitamos tu ayuda. Lucy no aparece. ¿Qué sucedió? Creo que fue ayudar a esa amiga tuya. ¿Marín? ¡Sí, ella! Nuestra defensa cívica puede rastrearla y una vez que la encontremos, nos encargaremos de Lucy y tú tendrás que ir por Marín. ¿Y cómo sabré dónde está cuando la localicen? Muy sencillo. ¿Recuerdas esos transmisores que te regalaron en Navidad? Lo siento, señores. No podemos hacer nada hasta que pasen 24 horas sin que regrese, Mary. Pero eso sería demasiado tarde. Oh. Está oscureciendo. Pasaré la noche en ese viejo granero. Este lugar parece seguro. Dormiré toda la noche. Mañana tomaré el primer tren que salga de la ciudad y nunca sabrán de mí. ¿Qué fue eso? Es solo un ganso. ¡Grandioso! Un granero perdido en el mapa. A menudo me pregunto cómo te metes en estos líos, Lucy Meñique. Puesto número 2, no hay señales de la niña. Habla Mac Meñique en el sector 3. Aquí no hay señales de Marie. Ya oíste, Linqueta, es el sector 3. A la orden, abuelito. ¡Caramba! ¡Esos marcadores huelen a diablo! ¡Ya me están mareando! ¡Cuidado! ¡Ay, ya me mareo! ¡Ay, ay! ¡Ja! ¡Estuve cerca! ¡Tom! ¡Habla Henry! ¡Cambio! ¡Adelante, Henry! ¡Cambio! ¿Alguna noticia de Marie? ¡Cambio! Nada todavía. Defensa Cívica continúa buscando. Cambio. No sabía que Valle Grande tuviera una red de Defensa Cívica. No la tiene. Avísenme si averiguan algo. Cambio. Quizás solo se trata de unos chicos jugando con una radio. Tal vez. Pero una de esas voces me suena diferente. Enterado, Henry. Cambio y fuera. ¿Henry? ¡Henry! ¡Peterson! Empiece a rastrear esa señal. Sí, doctor. Quiero regresar a casa y traer a Henry. Pero ¿qué tal si Marie despierta? Ya sé, la amarraré como los liliputienses lo hicieron con Gulliver.
bien. Del Valle Grande y todavía no sabemos nada de las niñas. Esta última sesión junto a las vías del ferrocarril no tiene puesto de defensa civil ni red de comunicaciones. Es un sitio peligroso. ¿Significa que no hay forma de verificar ahí hasta mañana? Sí. En ese caso acabo de recordar que tengo una cita con Morfeo. Sentirás la ira de tu abuelo si no cancelas esa cita. La cancelo. La vida de Lucy y Marie pueden estar en peligro. Tendremos que arriesgarnos a ir a las vías de ferrocarril esta noche. Le avisaré a Henry. Tom llamando a Henry. Habla Henry, adelante, cambio. Aún no tenemos nada sobre Lucy y Marie. Nos estamos dirigiendo al sector 17. Cambio. Tengo un presentimiento, Peterson. Detén el camión. Es la casa de ese chico, Henry Grande. Creo que algo bueno nos espera, Peterson. No está en los alrededores. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Qué tal si la...? No, ni lo pienses, mujer. Tenemos que seguir buscando. Abre los ojos, Jinky, quizá podamos encontrar alguna de las huellas de Maggie. Deja de preocuparte, abuelito. Es imposible que un gran rastreador como yo pase por alto algo tan obvio como unas pisadas. ¡Ay! Parecen las pisadas de una niña. Quizás son las de Marie. ¿Ven? Les dije que las encontraría. Tú no las encontraste, te encontraron ellas. Ahora todo lo que tenemos que hacer es seguir el rastro. Creo que nos tomaría horas seguirlo a pie. Sí, y a juzgar por el tamaño de su pie, ella debe caminar 20 veces más a prisa que nosotros. ¡Ah, esperen un momento! ¡Tengo una gran idea! ¡Tomemos las vías del tren! ¿Con qué? ¿No hay tren? ¡Tengo algo mejor que un tren! ¿Y qué esperas hacer con una lata de café, tonto? ¡Ya está! Ahora podremos viajar en mi ingenioso Dinky Locomóvil. El único loco aquí eres tú, Dinky. Dinky, espera. Es peligroso deslizarse por las vías. ¡Ah, tonterías! ¡Es perfectamente seguro! ¡Dinky! ¡Regresa! ¡Vuela! El transmisor se mojó. No funcionará hasta que se seque. Olvídate de eso. Tenemos que seguir buscando a Lucy y a Marie. Henry llamando a Tom. ¿Me escuchas? ¡Cambio! No responde. Debe haber algún problema. Será mejor que vaya a buscarlos. Apartarnos de la vía o sufriremos las consecuencias.
pregunto si Lucy y María estarán en este granero. Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos. Tengo que encontrar a Tom y a los demás. Si algo malo les pasa, no me lo perdonaré. Se está desamarrando. Tengo que hacer algo antes de que se vaya. Quizá pueda mantener cerrada la puerta hasta que alguien venga. ¡Aquí, comadreja horrible! ¡Auxilio! ¡Qué bueno que estás bien, Lucy! Lo siento, abuelito. Tuve que seguir a Mari para tratar de ayudarla. Está bien, Lucy. ¿Dónde está? En mi pajar. La até, pero se soltará en cualquier momento. Llamaré a Henry para avisarle que encontramos a Mari. Henry, contesta, por favor. Tom, ¿todo está bien? Sí, encontramos a Mari. Está en el granero cerca del entronque Collins. ¡Voy para allá! ¡Ya casi se soltó! Si escapa antes de que Henry llegue, nuestros esfuerzos habrán sido inútiles. Somos muy pequeños para detenerla. En ese caso la convenceremos para que no siga huyendo. ¿Pero cómo hacerlo sin que se dé cuenta de nuestra existencia? Simple. Por la forma en que conduce, yo diría que se dirige a un lugar muy importante. Ya está. Ahora tengo que salir de aquí para tomar el próximo tren. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¡Tu hada madrina! Con cuidado, Tinky. ¿Realmente eres mi hada madrina? Y sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? Creo que porque estoy huyendo. Eso es. Tus padres están muy preocupados por ti. ¿Preocupados? A mi padre no le importo. Quiere enviarme a una escuela privada. Estudié lo más que pude, pero para él no fue suficiente. No arreglarás nada con huir. Solo habla con él. Hablar es como la magia. Dije, hablar es como la magia. Aquí es donde tú entras, Bobo. Ah, sí, aquí es donde entro yo. Recuerda, no importa lo difícil que sea un problema, hay que discutirlo antes de tomar una decisión. Hablando se entiende la gente. Creo que tienes razón. Oye, ¿me ayudas a hablar con mi padre? No, lo siento. Es contra la ley de las haditas. Tu amigo Henry vendrá por ti pronto. Ve con él y no le digas a nadie que has hablado conmigo. Ninja, hay que subirla. Espera, ¿cómo sabes de Henry? Porque soy una hadita. Adiós, hada madrina. ¿Buscas a alguien? ¿Quizá una pequeña amiguita? Solo curioseaba. ¿Curioseabas? En ese caso, no te importará que vea qué hay en el granero. No, no puede. A un lado. ¡Mari! ¿Estás bien? Sí, Henry. Quiero ir a casa. Otra búsqueda totalmente inútil. Quizá no, Dr. Hunter. Estoy percibiendo unos latidos de corazón subnormales. Vienen de adentro de la paja. Bueno, parece que al fin encuentro lo que tanto he buscado. ¿Qué? ¿Y
cuando regresé a la escuela oficial, había desaparecido. ¡Marie! Me siento tan feliz de verte. Siento haber huido, papá. Hice mal. Tu madre y yo estábamos muy preocupados por ti. Yo huí porque tenía miedo de mostrarte esto. Tus notas son buenas, Marie. Yo también lo siento. No debí amenazarte de esa manera. Mientras hagas tu mejor esfuerzo, te amaré sin importar el resultado. ¡Qué bien! Funcionó. Hablar es mágico. Pequeñas ideas para gente grande. La próxima vez que desaparezcas, deja un mensaje. No tenía forma de hacerlo. Por eso te estoy regalando este portamensajes de dragón. No tengas miedo, es solo un sujetapapeles que decoré con una corbata torcida, un pedazo de espiguilla y fieltro rojo y un poco de pegamento. Gracias, Tom Meñique. Y podemos hacer otros diferentes para papá y mamá. Qué buena idea. Vamos a la obra. Sí. Están a punto de ser los primeros en viajar en mi nuevo superauto a propulsión. No parece muy super, Dinky. ¿Cómo sería la palabra? ¿No será mejor que este armatón se funcione y ya se nos hizo tarde para la reunión en casa de la prima Marta? Descuida, abuelito. Solo tengo que ponerle un poco de combustible al motor. ¡Sujétense! ¡Aquí vamos! ¡Ay, parece un cohete! Este motor de aire es magnífico, Linky. ¿Y qué usas para frenar? ¿Frenar? ¡Ay, no! Ya decía yo que algo le faltaba. Es eso, Linky. Eso es lo que te hace falta. ¡Oiga! ¡Viene el sentido contrario! ¡Linky está haciendo hacia atrás! ¿Ah, sí? Pues eso no me puede dar. Licencia para caminar. ¡Tom! ¡Lucy! ¡Hola, niños! ¡Pasen! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya llegaron! Hola, chicos. ¿Qué tal? ¡Ay! Creo que mi nariz acaba de morir y se fue al cielo. Es tu postre favorito. ¡Te vi con ese pastel! ¿Pastel? ¿Qué pastel? Yo no vi ningún pastel. ¡Ay, este pastel! ¡Ay, mira lo que has hecho, cerebro de gusano! Cuida, Dinky. Vivimos al lado de la pastelería de Valle Grande. Puedes comer todos los pasteles que desees después de la cena. Venga, les mostraré mi habitación. ¡Qué bonita! ¡Ay! ¿Cómo puedes jugar con estas matatenotas? ¡Muy fácil! ¡Uso mi cola! ¡Qué casa de muñecas tan extraña! ¡Un ratón! ¡Cálmate, Lucy! ¡Se llama Nieve!
¡Saluda a Tom y a Lucy, Nieves! ¡Ay, que lo montes! ¿Yo? ¡Vamos, Tom! Está bien, quieto, Nieve. ¡Ay! ¡Arre! ¡Tom, no! ¡Esa palabra vuelve loca a Nieve! Y ahora me lo dices. ¡Sáquenme de aquí! Tom, ¿te encuentras bien? No lo sé. ¿Hace cuánto tiempo que no montas un ratón? Yo prefiero pasar en tortuga. ¿Escucharon eso? ¡Viene del respiradero! Mimi, ¿quién es ella? Ángela, una de las personas que viven en ese departamento. Y ella y su madre, Emily. Se ven muy tristes. Es por las medicinas. ¿Medicinas? Sí, la madre de Ángela ha tomado tranquilizantes desde hace meses y su actitud ha cambiado mucho. ¡Cielos! ¡Es terrible! Lo sé. Desde que empezó a tomar esas extrañas píldoras, ya no tiene energías y también ha estado ignorando a Ángela. ¡Shh! ¡Miren! Mamá, ¿puedo hablar contigo? Ahora no, Ángela. Estoy ocupada. Pero mamá, es importante. Dije que no. ¡Mira lo que me hiciste hacer! Yo no hice nada. Son esas píldoras que tomas. ¡Esas lo hicieron! No me repliques, jovencita. Ahora vete a tu habitación y quédate ahí. Pero... ¡Obedece! Alicen, ven ahora. Espero que no tengan apetito. No, yo me estoy muriendo de hambre. Como si no tuviera bastantes problemas y Ángela viene a acabar con mi paciencia. ¡No! ¡Y este sabe a medicina! Bueno, uno de cinco no está mal. ¿Con esos pasteles? ¿Yo? ¿Pasteles? ¿Cuáles pasteles? ¿Qué diablos te está pasando? ¡Ay, a mí no me está pasando nada! ¿A qué le está pasando esa tía, abuelito? Dinky, ¿te sientes bien? Es más pálido. ¿Por qué no te sientes? ¡No me toques! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Grosero! Seguramente se indigestó con tantos pasteles que comió. ¿Qué será ese extraño polvo? Marta, mira. Es una de las cápsulas que ha estado tomando esa mujer. Quizá la probó accidentalmente. Si a una persona grande le causa tanto daño, imagina el efecto en alguien tan pequeño. Tengo que detenerlo antes de que haga una locura. ¿Por qué no arranca, carcacha tonta? Bueno, ahora se desinfló ese cochino globo. ¡Tengo que salir de esta casa de loco! ¡Vámonos! ¡Pobre Ángela! Su madre está más interesada en esos medicamentos que en ella. Tom, ¿qué haríamos si nuestra madre empezara a descuidarnos? Creo que podríamos decirle lo infelices que nos hace. ¡Chicos, miren! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien? Te dije que te quedaras en tu habitación, Ángela. Pero me preocupas. Estoy bien.
Muy bien. Ojalá pudiéramos hacer algo para ayudar a la pobre Ángela. Mi mamá está destruyendo su vida y la mía también. ¿Por qué? ¿Por qué querrá hacer eso? Bien, deja de llorar, Ángela. Ya eres una niña grande. Tomaré una de esas píldoras también para olvidarme de todo. ¿Escucharon eso? Hay que evitar que lo hagan. No sabe que si toma esas píldoras está empeorando las cosas. Sí, Ángela no está resolviendo sus problemas. Está huyendo de ellos. ¿Cómo podemos detenerla? Conozco un atajo y botiquín. Si llegamos antes que Ángela, esconderemos las píldoras. ¡Vamos! Rescatarla antes de que Ángela la descubra. ¡Vamos! ¡Necesitaremos ayuda! ¡Mimi, aquí estoy! Ángela de seguro me verá si no salgo de este frasco. Solo que hay un problema con estas tapas a prueba de niños. Tampoco se pueden abrir por dentro. ¡Prometo!
¡Ese edificio está en llamas! ¡Despierten, dormilones! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Auxilio! Si no apago esta máquina, Dinky va a ser horneado como cualquier galleta. Debo alcanzar ese botón a como dé lugar. ¡Jerónimo! ¡Se detuvo! ¡Ay, estamos a salvo! ¡Nos salvamos! ¡Ah, creo que no resistieron tanta emoción! ¿Tomaste algún medicamento y te hizo daño? ¿Te volviste loquito? ¿De veras? Sí, pero ahora has vuelto a la normalidad. ¿En serio? Bueno, pensándolo bien, nunca ha sido tan normal que digamos. Será mejor que te lleve a casa. ¡Abuelo, Dinky! ¿Qué es todo este alboroto? Tratamos de evitar que Ángela tome esas píldoras, pero Lucy quedó atrapada en el frasco. Tenemos que rescatarla antes de que Ángela la encuentre. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Llévanos con ella. ¿No crees que mientas, muchacho? Pero si solo quería verlo, te lo juro. Me siento como en una máquina de rositas de maíz. Si no puedo hablar con mi madre, entonces haré lo mismo que ella. Me pregunto cuántas debo tomar. ¡No! ¡Me encontrará! Creo que una será suficiente. ¡No! ¡No lo hagas, Ángela! ¡Te arrepentirás! ¡Y yo también! ¡No! ¿Qué fue eso? Por tu culpa casi nos descubre. Pero tuve que hacerlo para que no viera a Lucy. Tenemos que hacer algo para alejar a Ángela lo suficiente como para atacar a Lucy. Necesitamos distraerla con algo. Ya sé, usaremos a Nieve. Sí, y cuando Ángela vaya tras él, nos escabulliremos para rescatar a Lucy y ocultar las píldoras. Escucha con cuidado, Nieve. Todo lo que tienes que hacer es correr en la habitación de Ángela sin dejar que te atrape, ¿entiendes? ¡Ay, mi cabeza! ¡Debe ser por la medicina! ¡Será mejor que me siente! ¡Ay, ay, qué silla de montar tan cómoda! ¡Arre, arre! ¡Ay! ¡Dinky, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, Dinky! ¡Salta para que Nieve pase a través del respiradero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estás esperando, Ángela? ¿La vas a tomar o no? ¡No lo hagas, Ángela, por favor! ¡Acabemos de una vez! ¡Un ratón! ¡Y trae algo en su lomo! ¡Va tras de Nieve! ¡Y tras Dinky! ¡Tenemos que sacar a Lucy! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Ay! Yo sostendré el frasco. Ustedes quiten la tapa. ¡Sal de ahí! Lucy, ¿estás bien? Sí, gracias. Rápido, esconderemos esas píldoras antes de que Ángela regrese por ellas. Bien, vamos. ¡Ay! ¡Las píldoras! ¡Vamos, Nieve! ¡Hay que salir de aquí! ¡Deprisa! ¡Regresen al respiradero! Salimos justo a tiempo. Nosotros sí, pero ¿qué me dices de Dinky? ¡Ay! 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 Dinky, ¿te encuentras bien? Por supuesto que estoy bien. Esa fue mi forma especial de desmontar a la John Wayne. Esa cosa me está matando. Reacciona, Dinky. Tenemos que quitarle esos medicamentos a Ángela. Pero no hay forma, no sin que ella nos vea. Quizá la haya, Lucy. Si despertamos a la mamá de Ángela, tal vez ella pueda detenerla antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero cómo? ¡Ya sé! Podríamos hacerle creer que tiene una pesadilla. Como esa horrible que yo tuve, ¿no? Tienes razón, abuelito. Es la idea más estúpida que he tenido. ¿Estúpida? Es la mejor idea que hayas tenido, Dinky. ¿De veras? ¿Tú crees que lo sea? Digo, claro que lo es. ¡Ay! No cabe duda. Hay que darnos prisa. Thank you.
necesita. Listo. ¡Ay, espérenme! Bien, trabaja una terrible pesadilla. Bien, despierta. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Medicinas, píldoras, calmantes. No. Es un sueño, no. No es un sueño. Somos reales y estamos destruyendo tu vida. ¡No! Y ahora vamos a destruir la de tu hija también. No, es solo una pesadilla causada por los calmantes. Necesito otra cápsula. ¡Deprisa, Emily! Antes de que Ángela acabe como tú. Pesadilla. Me pareció ver un frasco de medicamentos que me hablaba. ¡Mis cápsulas! ¡Ángela! ¡Ángela, no! ¡Mamá! No voy a dejar que estas cosas arruinen tu vida como lo hicieron con la mía. Sé que no he sido una buena madre últimamente. He estado pensando solo en mí y en esto. Y no en ti, hija. Lo siento. Mamá, estaba tan confundida. Creí que tú ya no me amabas. Por supuesto que te amo, Ángela. Solo que no me di cuenta qué tan peligrosas podrían ser estas cosas. Pero si son tan peligrosas, ¿por qué no dejas de tomarlas? Tienes razón. Tengo que dejarlas. Tengo que hacerlo. De ahora en adelante, cualquier problema que tenga lo resolveremos juntas. Esto no será fácil. ¿Me ayudas, Ángela? Te ayudaré, mamá. ¡Resultó! ¡Nuestra pesadilla lo logró! ¡Claro que sí! ¡Si la idea era mía! La tenía pensada desde un principio. Dinky, me dije, eres un genio. ¡Ay! No tan rápido. Estoy aprendiendo a volar apenas. ¡No! ¡Ya! ¡Bájeme! Pequeñas ideas para gente grande. Dinky, me gusta tu auto. Ah, sí, pues ahora estoy construyendo un globo teleférico experimental. ¿Un globo qué? Experimental. Fíjate bien, tomo una pajilla y la adhiero al globo. Después inserto este hilo que pende a través de la habitación dentro de la pajilla. Amarro el hilo y solo tienes que inflar el globo. ¿Lo inflo? ¡Sí! ¡Listo! ¡Suéltalo! ¡Aquí voy! ¡Funciona! Hoy presentamos Pequeños Exploradores. ¡Con ese matorral, muchacho! ¿Eh? ¡Dinky, cuidado con esa piña! Este parece un buen lugar para hacer un alto, abuelo. ¡Bien, pequeños exploradores! ¡Salgan todos! ¡Ay, miren qué bosque! ¡Vaya cosa por ese pez! ¡Hay que explorar los alrededores! ¡Atención, exploradores! ¿No están olvidando algo? ¡Ah, sí! ¡El saludo de los exploradores! ¡Eres una vergüenza para...
para los pequeños estoradores. ¿Yo por qué? ¡Dije atención! ¡Mete el estómago! ¡Saca la barbilla! ¡Espalda recta! ¡Mirada al frente! ¡Eso es! ¡Así está mejor! ¡Muy bien, exploradores! ¡Tomen su equipo y busquen un sitio para acampar! Exploradores en el mundo, no hay mejores. Prestos a ser buenas horas, a salir día y a todas horas. ¡Marchen! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Oye tú, mariposón, aléjate de mí, ¿quieres? Ay. Ay, quisiera descansar un poco. Haremos un alto después de esa curva. ¡Cielos! ¡Algo se mueve detrás de ese arbusto! ¡Sí, es algo grande, abuelito! ¡No hay por qué temer! ¡Dinky los va a defender! ¡Compañía, alto! Antes que se desate. ¡Con fuerza! Ay, ¡es inútil! Creo que nunca la podremos zafar. ¡Peter! ¡Estás olvidando el lema de los pequeños exploradores! El abuelo tiene razón. Somos los exploradores pequeños, pero pensamos en grandes y grandes nos hacemos. Pensar en grande, pensar en grande, ¡lo tengo! Lo que necesitamos es una sierra. ¿Una sierra? ¿De qué nos serviría? La hice de una sierra rota que tenía la familia grande. ¡Claro! ¡Puede cortar el metal! ¡Ya casi está! ¡Lo lograste! Ahora hay que curar esta herida con nuestros primeros auxilios. Podemos usar mi manta como venda. ¡Exploradores! ¡Ahora desatarlo! ¿Desatarlo? ¡Pero podría! ¡Puede lastimar a uno de los niños, abuelo! ¡Podemos cuidarnos solos, Dinky! Sí, yo sé que pueden. Solo quería asegurarme. ¿Listos? ¡Suéltenlo! ¡Ay! ¡Les dije que nos atacaría! ¡Pónganse a salvo! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡Atrapó a Dinky! ¡Oye, ya basta, oso mañoso! ¡Deja de lamerme! ¡Creo que está loco por Dinky! ¡Le está dando un abrazo de oso! Pronto será de noche y es mejor que acampemos aquí. Sí, abuelito. Frankie trae algo de leña para hacer una fogata. De acuerdo. Vamos, Mimi, ayúdame a sacar las provisiones. Dinky, será mejor que armes la tienda. ¡Lo que tú ordenes, abuelito! ¡Ah!
Bien, Dinky. Primero inserta el poste A en el agujero P, asegurándote de estirar la lona G alrededor de la estaca C. ¿Qué te pareció eso? ¡Quítame esto de encima, pedazo de alcornoque! ¡Chispas! ¡Pareces murciélago, abuelito! ¡Sácame de aquí si no quieres que te chupe la sangre! ¡No! ¡Lo hice! ¡Perfecto! Ahora abre la cremallera para salir de aquí. ¿Abre la cremallera? ¿Cuál cremallera, abuelito? Y espera que te ponga las manos encima, cerebro de cremallera. Oigan, ¿qué les parece si pescamos algo para la cena? Buena idea. Aquí el guía del escuadrón Azul Roja 2. Mantengan esta formación. Prepárense a cambiar el rumbo a 290 grados cuando dé la orden. ¡Ahora no! ¡Está demasiado cerca! ¡Cuidado! ¡Perdí el ala izquierda! ¡No puedo controlarlo! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Miren! ¡Uno de esos aviones se viene abajo! ¡Y el piloto se lanzó con un paracaídas! ¡Viene directo a nosotros! ¡Corramos! Abuelito, es decir, puede que solamente sea un piloto, pero a mí me parece que está bien. Vamos, Edwin. Está vivo. ¡Chispas! Un real, auténtico y verdadero piloto de avión. Miren esas alas y esos galones. Piloto Dinky Meñique reportándose, señor. Descanse, piloto. Sus órdenes son las siguientes. ¡Abuelito! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ya me descalabraste! No es tu sangre, Dinky. Es la del piloto. Debemos detener la hemorragia antes de que pierda más sangre. ¡Vengan! Aplicaré presión en la arteria. Ustedes venden la herida. En unos segundos estará lista la venda. Recuérdeme que todos merecen una estrella dorada por sus eficientes primeros auxilios. ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¿Qué se hace? ¡Vaya! Siempre me he preguntado qué se sentirá tener mi propio par de alas. Ahora soy un verdadero piloto. Nadie podría derribarme del aire. Parece que el piloto no puede respirar bien. Tenemos que quitarle el casco. ¡Vamos! Hay que desenganchar la mascarilla. Es bastante joven, ¿verdad? ¡Olvídate de eso! ¡Y sáquenlo de ese armatoste! ¡Se está cayendo! ¡Salgan! ¡Fuera! Oigan, ¿dónde está Dinky? Capitán Dinky a torre de control. Tengo problemas con el motor. Estoy a punto de estrellarme. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Qué fue eso?
No es un gatito, es un puma bebé. ¡Me va a comer! No hay por qué temer, Dinky. Solo quiere jugar. Esperen. Recuerdo haber leído algo acerca de animales bebés en el manual de los exploradores. Aquí está. Cuando te encuentres a un animal bebé, ten cuidado porque su madre puede estar muy cerca. ¡Debe ser su mamá! Pasaría. Es un modelo profesional. Nunca vuelo sin una de estas. ¡Ay, un día de estos me voy a quedar sin cola! Intensa. Rescate aéreo 1 a comando de rescate, cambio. Rescate aéreo 1 a comando de rescate, cambio. ¿Qué fue eso? Vino del casco. Adelante, rescate aéreo 1. Es la fuerza aérea. Están buscando el pilo. La señal que estamos recibiendo es muy fuerte ahora. Estimo que estaremos en contacto visual con el paracaídas en unos 10 minutos. Deben estar rastreando algún tipo de señal. ¿Pero dónde? ¡Por aquí! ¡Es un aparato para emitir señales! Sea lo que sea, no vayas a tocarlo. No quiero que suceda lo mismo que con esa luz de emergencia. ¿Estás bromeando? ¡Estas cosas son virtualmente indestructibles! ¡Dinky! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Pero si no hice nada! ¡Solamente le di un golpecito así! Te advertí que no lo tocaras, manitas de hierro. ¿Se apagó? Perdimos la señal. Rescate aéreo a comando de rescate. Hemos perdido la señal. Está oscureciendo y no podemos continuar con la búsqueda visual. Regresamos a la base. ¡Oigan, esperen! ¡Aquí está! ¡Ey, escuchen! ¡No quise descomponer el transmisor, por favor, de veras! Dinky, tal vez el transmisor se averió al golpearse en el árbol. ¿Qué haremos ahora? Ah, quizá no pase la noche. Sobre todo con esos animales salvajes rondando. Solo queda una cosa por hacer. ¡Correcto! ¿Qué cosa, eh? Si ellos no pueden venir al piloto, nosotros les llevaremos al piloto. ¿Pero cómo? Simple, como los egipcios construyeron las pirámides. ¡Levántelo! ¡Con cuidado! Pongan esto debajo de él antes de que las cuerdas den de sí. ¡Está resultando! ¡Sigan dando vuelta! ¡Ay! ¡Ya no puedo con la manivela! ¡Está muy pesado, abuelito! ¡Ah! ¡Cuidado abajo! ¿Dónde estoy?
¿Qué pasa, Lucy? Está consciente. Tengo que pedir ayuda. ¡Corramos! ¡Ay! ¡Sé cómo salir de aquí! ¡Ay, mi cola! ¡Suelte mi cola! ¡Ay! ¡Gracias, abuelito! ¡No me den las gracias! ¿Los habrá visto? Si nos vio, dudo que lo recuerde por la mañana. Pues yo sí lo recordaré. Agarrarle la cola a alguien más pequeño que él. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué fue? De guardabosques más próxima. ¡Vamos, ayúdenme! ¡Vamos, chicos, jalen más fuerte! Sí, probemos cuán grandes somos los pequeños exploradores. ¡Pero ya vieron qué fuerte soy! ¡Este hombre no pesa nada, abuelito! Lástima que tu cerebro no se compara con tus músculos. No podemos continuar, miren. Subir esa colina. Pero no podemos dejarlo aquí. Las fieras lo atacarán. También a nosotros. ¿Qué fue eso? ¡Todo el mundo atrás! ¡Es un coyote! Hacer nada más por el piloto. Descuida, osito. Sé que nos ayudarías si pudieras. Espera, tal vez puedas ayudarnos. Exploradores, creo que alguien nos va a ayudar a jalar. Cierto. Vamos, empiecen a atarle al oso las cuerdas del paracaídas. Muy bien. Por favor, oso, empieza a tirar. Dinky, ¿a dónde vas? Muy bien, exploradores, prepárense. ¡Bien pensado, Dinky! ¡Todos tiren de las cuerdas! Somos los exploradores. En el mundo no hay mejores. Prestos a hacer buenas horas cualquier día y a todas horas. ¡Marchen! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Guardabosques! ¡Adelante!
podrá ser a esta hora? ¿Hola? ¡Zambomba! Este debe ser el piloto que está buscando la Fuerza Aérea. ¿Se encuentra bien, amigo? Sí. Seremos pequeños exploradores, pero pensamos en grande. Pequeñas ideas para gente grande. Mira, esta es la fábrica de camiones. Hoy está cerrada, pero puedo enseñarte a hacer un camión. ¡Buena idea! Corta con dos un envase de leche para formar la cabina y la caja de volteo. ¡Ya está! Después unes la caja de volteo a la cabina con broches de mariposa. ¿Pero cómo hacemos la rueda? Con cuatro corchos y dos repuestos de bolígrafo. ¡Chispas! ¡Quedó estupendo!